que mantenga la palabra de Dios ahí contigo en el Nuevo Testamento. Y lo digo de esa manera porque estaremos visitando múltiples pasajes del Nuevo Testamento y por eso no te voy a dar uno en particular como hemos venido haciendo hasta ahora. En el día de hoy yo voy a estar predicando un mensaje que yo prediqué el fin de semana pasada en la conferencia de, nacional del Ligonier que está ampliamente basado en el libro de los hechos, pero que no corresponde necesariamente a la serie sobre el libro de los hechos que hemos venido haciendo, sin embargo está afincado en ese libro de manera muy particular. El título del mensaje en su momento fue este, Hasta los confines de la tierra, avivamiento y evangelización, y quizás cuando tú escuchas ese título quizás no te sea muy atractivo. Y quizá no te sea muy atractivo porque este título alude a la gran comisión o a la evangelización de los perdidos. Y eso quizá no sea algo que te haya motivado, no te motiva mucho, excepto cuando tiene que ver con tu familia. Si nosotros somos honestos, usualmente el interés de evangelización de la mayoría de los cristianos sale y termina en nuestro círculo más íntimo. Y quizás muchas veces tú has visto esa falta de interés por el mundo evangelizado como algo rutinario. Quizás no lo has visto como una frialdad de tu fe, pero en el nombre de Cristo yo te digo, lo es. A la luz de la palabra no hay otra conclusión. Yo te diría de ser así que tu fe misma necesita... A ser avivada porque nunca ha existido un cristiano con una fe vibrante, no lo ha habido, tú puedes revisar la Biblia entera, no ha habido un cristiano con una fe vibrante que no tenga pasión por los perdidos. Tú puedes revisar el libro de los Hechos enteros. Quizás tu fe se ha enfriado y no te has dado cuenta. Porque quizás los síntomas de dicho enfriamiento quizás no te son tan Um, conocidos no, se, no te son tan familiares quizás te ha alejado de dios y a veces habla con tus iguales y le comenta acerca de eso pero no sabes cómo regresar porque quizás el regreso tiene un costo que quizás no está dispuesto a pagar es posible que puedas ver mejor la necesidad de avivar tu fe si tú consideras algunas cosas pequeñas pequeñas en tu vida hay cosas grandes yo escuché algunas grandes esta semana pero cosas pequeñas quizás las cosas de dios ya no tienen el interés que antes tenían quizás ya uh, lo que antes despertaba y la adoración que antes traía lágrimas y uh, gozo y, y cierto, ciertas emociones en ti quizás ya no lo hace. Quizás la queja te caracteriza más que el gozo del Señor. Cosas pequeñas en nuestra mente. Quizás no siente pasión por ver, por ver al inconverso convertido. Quizás incluso cuando escucha de alguien que ha entregado su vida al Señor fuera de nuestros amigos o familiares. Quizás eso es como, ah, bueno, si eso es noticia vieja. Quizás la idea de evangelizar o de ir a evangelizar a los que nunca han escuchado el Evangelio, quizás eso no produce ningún gozo ni ningún atractivo. Quizás escuchar la palabra es algo que tú entiendes es necesario, pero quizás tú no te sientes ministrado como tantos otros, que muchas veces los domingos se sienten profundamente ministrados. Y quizás sea tanto así que ha llegado un momento donde en realidad te parece más o menos lo mismo escuchar el sermón aquí presencialmente con tus hermanos de principio a fin que quedarte en la casa o en algún otro lugar viendo el sermón por computadora mientras se predica y viendo el culto en la computadora y mientras el culto transcurre hablando con otros que lo están ahí viendo contigo y riéndote y teniendo un buen tiempo. Quizás el enfriamiento de tu fe se manifiesta porque realmente te da lo mismo Llegar 5 o 10 minutos antes del culto Que es 10, 20, 30 minutos Domingo tras domingo Y realmente no le ves ninguna importancia a eso Hay una razón por la que yo sé Que eso es grande delante de Dios y Es porque a mí con corazón pecaminoso Y a quien tú no vienes a adorarme Me parece monstruoso Quizás el síntoma, uno de los síntomas de que tu fe necesita ser avivada es que cuando el culto, cuando el sermón termina, no el culto, el sermón termina, donde todavía el culto no ha terminado, no hemos terminado de cantar y de adorar. Es más importante salir de primero del parqueo que terminar de honrar a Dios con tu familia. Cosas pequeñas, cosas culturales, cosas que me enseñaron a mi familia. Y quizás esas pequeñas son las evidencias de grandes áreas de enfriamiento en mi caminar. O quizás yo nunca he tenido una fe vibrante y por tanto yo no, no sé de qué el pastor está hablando en este momento. Quizás necesito nacer de nuevo. En cualquiera de estos casos. O algún otro que yo no haya mencionado porque la lista es grande. El, el sermón, mi hermano, en el nombre de Cristo, es para ti. Para ti. La, la, lo que yo quiero compartir es algo que Dios hizo en la iglesia primitiva y es algo que Dios necesita hacer en la iglesia de todos los tiempos, pero escúchame algo, cuando hay un avivamiento de esos que tú lees enorme, eso comienza por una persona a la vez, de manera que no es la iglesia y las paredes que necesitan ser avivadas, es mi persona. Y lo que pasa en mí debe pasar en el otro y en el otro y en el otro y entonces las cosas pueden ser diferentes. Mi texto en, estas, en esta mañana es bien corto, es un verso, y un verso ya visitado, pero lo que vamos a hacer es vamos a tomar ese verso y lo vamos a abrir al resto del libro de los Hechos una vez más. Hechos ocho. Pero recibiréis poder, el Señor mandó a esperar en Jerusalén, a no salir, Luego le dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tan pronto tú lees ese versículo y si recuerda la gran comisión dada en Mateo 28 cuando Cristo dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inmediatamente sale a relucir que aquí hay una tarea que cumplir que Cristo llamó la mies, es mucho. No solamente hay una tarea que cumplir, hay una meta que llenar y el texto que acabo de leer la llama Los Confines de la Tierra. Pero para ir de Jerusalén a todo pueblo, tribu, lengua, nación, se necesita combustible y el combustible de ese movimiento se llama un avivamiento. Hay un instrumento para hacer eso y es la evangelización continua, activa, diaria. Y hay un proceso de consolidación de ese proceso, de, de, ese, de ese movimiento, que es el discipulado, ir y hacer discípulos, no conversos, discípulos de Cristo. Y lo que yo acabo de definir es, no es otra cosa que no sea la gran comisión. Y esa gran comisión tiene cinco ideas. Tiene una tarea, tiene una meta, tiene un combustible, tiene un medio o un instrumento y tiene un proceso de consolidación. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que soy médico y como médico nosotros tendemos a abordar uh, las situaciones haciendo una enumeración del, pro, de los problemas que el paciente trae para luego saber qué prescribir. Y yo quisiera permitirme, la, darme la libertad y que ustedes me lo permitan, de poder abordar este mensaje de la misma manera. ¿Cuál es el problema y cuál es la cura? Entonces el problema es la gran comisión, no hay duda de eso. Y luego que veamos el problema con la Gran Comisión, yo quiero que nosotros podamos ver cuál es la cura o el tratamiento de la misma. Cuando tú examinas el Nuevo Testamento, está muy claro, no hay nada que discutir con esto, que a nosotros se nos dio la Gran Comisión. No hay absolutamente una sola persona pensante, racional, objetiva, que pueda discutir que a los discípulos de Cristo, los primeros y los siguientes, se les dio la Gran Comisión. Yo creo que tampoco es secreto que la gran mayoría de los cristianos, estoy hablando nacidos de nuevo, y de las iglesias de hoy en día no tienen un gran interés por esta tarea que tenemos por delante. Eso ha sido un problema desde hace dos mil años, cuando Cristo dijo que los obreros son pocos para una mies que es mucho. Parte del problema, estos son los síntomas del problema, de la enfermedad, es que aquellos sobre los cuales se invoca el nombre de Cristo, redimidos por la sangre, parecen vivir contentos con una vida como de costumbre, llevando la vida de iglesia como una rutina. El pastor Héctor en, el fin, en la semana pasada, conversando sobre algunas de estas cosas con el equipo de la oficina, decía: yo creo que muchas veces tenemos una relación con Dios laboral, que tiene que ver con la labor que realizamos. Es difícil creer que un, un grupo de personas redimidas por un Dios extraordinario pueda estar contenta y satisfecha con una vida más o menos ordinaria e indiferente a los perdidos que pasan a la eternidad de condenación todos los días. Ese es el problema espiritual con la Gran Comisión. Si el problema es espiritual, la cura también lo es. Entonces, en resumen, esto es. Muchos perdidos, la Gran Comisión no es una prioridad para la mayoría de los hijos de Dios. El evangelismo activo a gran escala es esencial en este momento, pero no está pasando, no, no está ocurriendo. No, no está ocurriendo como ocurrió en la iglesia primitiva, no está ocurriendo como ocurrió durante la época de la Reforma, no está ocurriendo como ha ocurrido en algunos de los momentos de avivamiento. Nosotros necesitamos un despertar, un avivamiento de creyentes y de incrédulos por igual por razones distintas y eso es un trabajo de dios entonces ese es el enigma que nosotros tenemos una necesidad reconocida por nosotros pero que yo no la puedo yo no puedo producir el tratamiento es como que el paciente bueno voy a usar una ilustración como médico yo he tenido síntomas en el pasado que yo entendía probablemente eran de origen cardíaco, pero pero yo no puedo cateterizarme a mí mismo y ponerme un estén, entonces yo tuve que hacer algo, pero yo no podía hacerlo. Entonces yo creo que el tratamiento debe tener como un abordaje similar y yo quiero mencionar de que cuando Cristo habló del problema porque Cristo estaba Consciente del problema, en Lucas 10.2 Él dice, mira, el problema es el siguiente Le dice a ellos, el problema es el siguiente La mies, la gran comisión Ir de Jerusalén hasta los confines de la tierra Eso es mucho Y lamentablemente Los obreros son pocos Eso es un, como dirían en inglés Eso es un conundrum, eso es un enigma Eso es un, eso es un yo no sé cómo resolver eso Por tanto Tomar cursos De mercadología por tanto, levantar fondos, porque eso va a costar mucho. Por, por tanto, pla, ah, crear nuevos seminarios e, e institutos, no me, no, no me malinterprete, yo creo en que hay que hacer alguna de esas cosas en algunas ocasiones, pero eso no fue lo que él dijo, escucha lo que él dijo. Por tanto, como la mies es enorme, los obreros son poquitos, esto es lo que necesitas hacer. Tú vas donde el Señor de la mies... Para que él envíe obrero a su mies. Bueno, faltó algo ahí. No es que vaya, porque nosotros hemos ido muchas veces y hemos pedido por eso también. Eso es lo que dice. Dice rogar. En el original dice algo que el español trató de capturar con la palabra rogar. Dice orar fervientemente. En otras palabras, frecuentemente. Compasión sin parar, continuamente, intensamente, orar al Señor de la Mies para que Él envíe obreros a su Mies. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el resultado de esa oración ferviente? Que el Señor va a enviar los obreros a su Mies. Entonces, Señor, ¿pero, pero por qué es que tú no mandas a orar? Bueno, es que la gran comisión, aquello que yo te estoy... Encomendando, escapa a tu sabiduría y a tus habilidades. Tú necesitas mi ayuda a todos los niveles, en todos los sentidos de la palabra, y porque ir a los confines de la tierra, que es el objetivo, es una, no es una idea humana, eso no salió de ustedes ni de los primeros apóstoles, eso es una idea divina y por tanto el plan de acción es igualmente... Divina en la mente de Cristo la oración está directamente relacionada a llevar a cabo la gran comisión, de manera que el tiempo de oración que ocurre antes de los cultos, de ocho y 20 a 9 menos 10, 9 menos 15, si eso no crece, el resto no va a crecer. Si el tiempo de oración que ocurre de 11 a once y media ante el segundo culto, si eso no crece, el resto no va a crecer. Porque la oración es la manera de cómo el Señor de la mies ha decidido soberanamente enviar obreros a su mies. Esta es la estrategia. No es compleja, no es difícil, ni siquiera es costosa. Nosotros oramos y Él envía. Wow. Así de simple, Señor. Sí, yo no diseñé un plan que necesite un PHD para entenderlo. Yo no le diseñé un plan de evangelización que requiere una, un grado de inteligencia de Albert Einstein para poderlo discernir. Es más sencillo que eso. Yo diseñé algo que es fácil, es que todo el mundo con el nivel de inteligencia que tenga puede hacerlo. Ellos vienen, ustedes vienen, ustedes me oran, lo hacen fervientemente, intensamente y yo envío... Wow. hermanos muchos de nosotros hemos escuchado estadísticas escuchamos estadísticas de parte del Pastor Enrique hace poco tiempo y una de ellas no sé si él la mencionó o no pero ahí se dice, se cuenta, se estima que 50 mil personas mueren todos los días y pasan a la eternidad de condenación 50 mil personas todos los días eso es como 2 mil por hora si pasamos dos horas aquí, cuatro mil personas habrán pasado al infierno en el tiempo que estamos aquí. Esos números son importantes porque nos aumentan nuestra responsabilidad, pero tú sabes algo, no han enviado a nadie al campo misionero, porque las estadísticas no envían a nadie al campo misionero, Dios lo hace. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros. Asumir. hermanos la oración no te concede todo lo que tú quieres no sé si tú has notado eso más de una vez pero yo te garantizo que la oración concede todo lo que Dios dijo que la oración concedería y esta es una yo envío cuando tú oras número dos para que tú puedas ver la aplicación a tu propia vida y pueda ver la aplicación, la necesidad de avivamiento en tu propia vida y cómo ocurre, porque necesitamos entender cómo que esto ocurre. Déjame leerte otro texto del próximo capítulo de Lucas. Yo leí de Lucas 10, 2. Ahora te voy a leer de Lucas 11, del 9 al 13. Y esto es lo que el texto dice. Y yo os digo: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Tú puedes contar con eso. Ahora tienes que ver qué es lo que va a pedir. Porque todo el que pide recibe, todo, no algunos, todo el que pide recibe, y el que busca, haya, y el que llama se le abrirá, eso es oración. O suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Escucha ahora la conclusión. Pues, recuerda, pues, por tanto, por consiguiente, tú lo subrayas, pues. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Tú escuchaste lo que Cristo dijo en esa última parte? Ustedes son malos. Yo no sé si usted ha visto como malo. Cristo dice que tú eres malo y yo también. Pero tienes un padre que es bueno. Y dice: El padre bueno dará el Espíritu Santo a quienes se los pida. Y tú me dirás, pastor, pero ya el Espíritu Santo mora en mí. Él está hablando a gente que ya cree en él. No está hablando a incrédulos. Él está hablando a los discípulos, a los once que ya él llamó, que le están siguiendo. Porque el incrédulo necesita el Espíritu Santo. Tanto como yo, excepto que es en dos manifestaciones distintas. Al incrédulo necesita el Espíritu Santo para nacer de nuevo, porque sin la intervención de la tercera persona de la Trinidad, nadie va a entrar, nadie va a ver el reino de los cielos, nadie podrá entender ni siquiera el mensaje de lo que estoy predicando, absolutamente nadie. Esa es la intervención de el espíritu en el incrédulo, pero el creyente necesita del espíritu para su llenura. Sin llenura del espíritu no habrá nunca pasión ni interés ni por evangelizar, ni por la gran comisión, ni por el discipulado, ni habrá de nuevo para predicar la palabra de Dios con valor, sin vergüenza, sin temor, ni habrá ninguna valentía, ni ningún coraje para enfrentar los riesgos en el campo misionero sobre todo si tú eres enviado a hacer iglesia en los lugares difíciles no no lo habrá eso es fruto de la llenura del espíritu Pastor es que yo soy tímido y a mí no me gusta compartir las cosas muy íntimas mira ayer visité tu Facebook y vi de todo ahí vi cosas incluso que tú no debieras estar publicando me estás diciendo me estás diciendo que, que tú no evangelizas, que tú no compartes, porque tú tienes timidez. No, 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 no. Es, es, hermano, en el nombre de Cristo te digo, hay algo que ha capturado tu atención mucho más para mucho más allá que lo que Dios ha capturado tu atención y por tanto tú despliega en tus páginas, en tus redes sociales lo que captura tu atención, si el evangelio y Cristo y la salvación capturara tu atención de esa manera estuviera en todos los lugares y cada rincón de tu página web. Pastor, pero usted vino muy personal hoy. Sí, porque es de un avivamiento personal que yo estoy hablando. ¿Tú sabes por qué yo sé que a Dios le llama la atención eso? Porque yo siendo malo, a mí me llama profundamente la atención. Y porque me duele ver las consecuencias en las vidas de las ovejas que Cristo compró. Y en la generación siguiente, cuando ese espíritu avivado no está. Y eso sí, de los que elegimos, es una mentira que has abrazado en tu mente. Y si hay algo que me llama la atención, es el número de mentiras que yo escucho que la gente pasa y dice a otro y que llega a mis oídos. Y eso es una minoría de lo que pudiera ser. Estoy enfatizando, por un lado, el rol de la oración y el rol de la llanura del Espíritu y por más de una razón. Cuando mira la historia de la iglesia, escucha a un par de hombres del pasado, a A.T. Pearson, amigo personal de Moody, D.L. Moody, amigo personal en un momento dado de Charles Spurgeon, llegó a predicar más de 13.000 sermones en su vida. Dice, nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya comenzado con la oración unida. La oración unida, 8 y 20, ahí atrás, en el, en el centro ministerial, se reúne un grupito de oración unida del cuerpo de Cristo. Tenemos más de dos años haciendo eso. Algunos de ustedes nunca han pasado por ahí. Tampoco han tenido el interés. ocho once de la mañana segundo culto Matthew Henry dijo cuando Dios quiere mostrar su gran misericordia a su pueblo primero los hace orar hmm. lo pone a orar porque eso es como el diseño del plan Jonathan Edwards el autor Dios verdad el autor divino Dios el autor humano del primer gran avivamiento en Estados Unidos junto con George Whitfield Tratando de interpretar la profecía de Zacarías en el capítulo 8, dice lo siguiente: De esta profecía parece razonable suponer que esto se cumplirá de la siguiente manera. Él estaba como viéndose al futuro, el florecimiento de la iglesia. Primero, al pueblo de Dios se le dará un espíritu de oración, subraya eso, inspirándolos para que se reúnan, oración unida. Y oren de una manera extraordinaria, subraya la palabra extraordinaria, para que él ayude a la iglesia, muestre misericordia a la humanidad en general, derrame su espíritu, reavive su obra y que avance, en su, que avance su reino en este mundo como lo prometió. Escuchaste lo que Jonathan Edwards dijo: esto es como ocurre, oración extraordinaria, esto es lo primero. Luego. Esa oración extraordinaria es para que Dios entonces responda, para ayudar a su iglesia, para mostrar misericordia a la humanidad en general. Eso incluye a tu amigo y familiar por el cual tú quisieras que Dios interviniera, sí, pero no puede terminar ahí tu interés. Porque a Dios le interesa la salvación de tu amigo y familiar o esposo o esposa, tanto como el del vecino y del que está en China y en la India y en cualquier otro lugar para derramar su espíritu, para reavivar su trabajo, para reavivar tu fe y la mía para avanzar su reino esa es la receta de Jonathan Edwards. la, la oración es nuestra forma de decirle a Dios Señor nosotros somos personas pecaminosas que necesitan misericordia. Señor, nosotros somos personas que no, no, nosotros no tenemos el poder de, de reavivar tu iglesia. Señor, algunos de nuestros pastores tienen maestría y hasta doctorado, pero sabes que su academia nunca ha hecho nacer a nadie de nuevo. Nunca, absolutamente nunca. No es ahí donde está el poder, no es ahí donde está el secreto, no es ahí donde está el combustible. Entonces, si no podemos producir un avivamiento, si la oración no concede todo lo que nosotros queremos. Mientras esperamos y deseamos un avivamiento, ¿qué hacemos? Bueno, no nos vamos a cruzar de manos o de brazos. Pero Cristo me dijo que hay cosas que yo puedo hacer. Si vosotros siendo malos, Lucas 11:13, sabéis dar buenas dádivas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús conectó la oración con la dádiva del Espíritu. Y yo quiero que recuerde eso porque cuando Dios le regaló el Espíritu Santo a su iglesia el día de Pentecostés, en buen dominicano y lenguaje coloquial, adivina qué estaban haciendo los apóstoles. Dice que eran, se habían dedicado a la oración, Hechos 1.14. ¿Sabes dónde estaban? En un aposento alto, que probablemente sea el mismo aposento alto de la última cena, en un aposento alto estaban todos unidos, oración unida, extraordinaria, y orando llegó, llegó la promesa. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien a quienes se los pidan? Esta, esto es como, como Cristo um, armó rompecabezas para sus primeros discípulos, no es tan complicado. Número uno, el, el campo misionero necesita obreros, eso es una pieza, pero los obreros son pocos, um, entonces tú ora para que yo lo envíe. Número dos, cuando vas al campo misionero, tú tienes que penetrar la oscuridad. Y penetrar la oscuridad requiere poder, y no poder humano requiere poder divino, poder de lo alto. Y, y, y requiere el poder de lo alto, tanto para incrédulos como para creyentes. Los incrédulos porque ellos necesitan nacer de nuevo. Y los creyentes porque la llenura del Espíritu, si alguna vez la tuvieron, se les gasta en el camino, se distraen. Viven en mentiras que los lleva a debilitar el poder del Espíritu. Ah, en la medida en que el poder se manifiesta en ellos. El Espíritu continúa con todo su poder en su interior, en su morada, pero no se está manifestando. El Espíritu decide autorrestringirse y en eso consiste la tristeza. En re, en, en, cuando la palabra de Dios dice no contristáis al Espíritu, el Espíritu nadie puede a, a, retener el poder del Espíritu. Él es Dios. No, no, no. El Espíritu se autorrestringe. Es como si Él experimentara una tristeza y decidiera que Él no se va a manifestar en la vida del creyente. Y tú espera en el Señor. Número tres. Como esperaron ellos en el aposento alto a que llegara la promesa, tú espera en el Señor, como esperaron los discípulos. Ellos estaban por aprender de una vez y para siempre que una de las mejores actividades que tú y yo podemos hacer es esperar, esperar en el Señor, esperar pacientemente. Oh, qué difícil es, dice una de las canciones que cantamos. Y el Espíritu fue enviado para glorificar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Quien más interés tiene de llenarnos no somos nosotros, es Dios. Él envió el Espíritu para llenarnos, porque mientras, a mayor llenura, mayor gloria para su Hijo, porque mayor el trabajo que el Espíritu puede hacer. Y si nosotros podemos discernir algo del libro de los Hechos, es cuán dependiente es la vida cristiana y la gran comisión de la obra del Espíritu. Si hay algo que queda abundantemente claro cuando tú escudriñas el libro de los Hechos, es lo dependiente que ese que esa obra es, y la obra en tu vida del Espíritu, y eso incluye el avivamiento y la evangelización. Recuerda, el avivamiento es el combustible para ir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Recuerda que la evangelización es el instrumento, y que Dios nos dio su Espíritu para testificar de él, y en el contexto del libro de los Hechos, testificar es básicamente evangelizar. Entonces, para puntualizar y resumir lo que vengo diciendo, nadie puede nacer de nuevo, nadie, absolutamente nadie, si la tercera persona de la Trinidad no lo hace nacer de nuevo y nadie puede entrar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo primero. Si el Espíritu de Dios no abre los ojos de aquellos que no han entendido el Evangelio como abrió los ojos de Lidia para que entendiera el Evangelio que, que Pablo predicó, nadie va a entender el Evangelio y no habrá salvación y se quedará en condenación. Pero escúchame, si el Espíritu de Dios en esta mañana, ahora mismo, mientras yo estoy hablando, no abre tus ojos, no sensibiliza tu conciencia, no circuncida tus oídos, nadie se va a ir de este lugar con la intención o los propósitos para los cuales yo creo que Dios me dirigió a predicar este mensaje. Eso requiere labor del Espíritu. De Dios. Ciertamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, pero. Dios tiene que preparar por su espíritu la mente y el corazón para escuchar la palabra de Cristo que se va a predicar. Nadie puede ver el reino de los cielos, incluso nadie puede estar motivado a evangelizar, a adorar, a venir a la iglesia, a orar, si el Espíritu de Dios no está motivando eso. Y sabes que Él lo está haciendo continuamente y si no está ocurriendo la deficiencia, no está en Él, está en mí. Yo necesito el Espíritu de Dios para testificar. Si no estoy testificando, amigos, familiares, redes sociales, la llenura no está en mí, porque la llenura no se me dio para embellecer mi Facebook. Se me dio para embellecer mi vida, que debe estar reflejada en todas las cosas que yo hago. Y que yo manejo. Si la realidad es conocida, yo diría incluso pensando en predicadores, que los predicadores tienden, tendemos a predicar de una manera diocéntrica, pero trabajamos de una manera autosuficiente. Y eso a nosotros no nos parece como una gran cosa, pero eso es monstruoso cuando Dios aviva tu fe. ¿Sabe por qué? Porque eso es ateísmo práctico. Yo no te necesito, Dios. Yo tengo poder mental y educación académica suficiente para saber lo que una exégesis es y crear un sermón cristocéntrico, pero a la hora de predicarlo y de confiar, no, yo sé cómo hacerlo. Eso es ateísmo práctico, eso es negar a Dios. Muchas veces el predicador confía más en su sermón que en el Espíritu de Dios. Nadie sabía eso mejor que, que Spurgeon, según algunos, o para otros Roy Jones, pero uno de ellos os dijo o, o decía, acostumbraba a subir al púlpito repitiéndose una y otra vez, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Y entonces, de ahí quizás el resultado de sus ministerios, no importa si fue uno o el otro. Tú recuerdas cuándo comenzó la Gran Comisión? Un día, cuando un hombre sin preparación académica, un simple pescador, un hombre que no era de letra, como las mismas autoridades su día reconocieron, un día él se para y ante una multitud comienza a hablar ungido por el poder de Dios y la unción y el poder y la gracia y el favor de Dios fue tan extraordinario que ese día Tres mil personas nacieron de nuevo. Yo, yo me volvería loco mañana. ¿Qué yo hago con tres mil personas que ahora tres mil más? Ahora lo que hay que aconsejar, predicarles, disipular agruparlos, a crearles líderes, casarlos. Tendrán hijos y serán seis mil prontamente. Y los que fueron y los que recibieron su palabra fueron bautizados. tres mil gente bautizaron. Yo no sé cómo lo hicieron. A una población de 25, 80 mil personas, eso es un número astronómico de nuevos creyentes. Y escucha lo que el texto dice. Y el Señor añadía, Hechos 2.47, cada día, cada día, al número de ellos, a los tres mil, los que iban siendo... Salvo, eso fue una obra de Dios de principio a fin. Un solo evento, un solo día, un solo sermón, un solo hombre, tres mil nuevos creyentes. Si eso no es un avivamiento, yo no sé lo que es. Y luego tú sigues leyendo, y en Hechos cuatro cuatro dice que ahora ya no eran tres mil, sino que eran cinco mil hombres. Y a esos cinco mil hombres hay que agregarle mujeres y niños, estamos hablando quizás de diez mil personas. Es, definitivamente eso tuvo que haber sido un avivamiento en buen dominicano, de todo el tamaño. Ninguna otra cosa que no sea un avivamiento puede explicar esa explosión. Y ese avivamiento se extendió mínimo por los próximos 30 años. 30 años está narrado en el libro de los hechos, 30 años de un avivamiento de parte de Dios. Y tú pudieras preguntarme, ¿y cómo usted sabe eso, pastor? Porque está registrado, sin lugar a dudas. Déjame leértelo rápidamente. Te va a leer los 28 capítulos del libro de los Hechos, más o menos, no. Pero yo te voy a leer la, la historia, la crónica, en dos minutos. Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Tú escuchaste esto? Sacerdotes judíos, cientos de años de judaísmo. Están desabrazando la fe para abrazar la fe cristiana. Es como que sacerdotes católicos hoy abandonen sus filas y comiencen a abrazar el movimiento evangélico en su mejor forma. 9.31 del libro de los Hechos. Entre la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo la iglesia seguía creciendo ya, ya había ocupado Galilea Judea Samaria ya había llegado hasta ahí seguía creciendo 12:24 pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba el avivamiento continúa 16:5 así que las iglesias eran confirmadas en la fe escucha y diariamente crecían en número diariamente wow 1920, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra del Señor no solamente que crecía, prevalecía en contra de la oposición de autoridades judías, de autoridades romanas, en contra de viento y marea. La palabra prevalecía. El poder era tal detrás de la palabra, detrás de la predicación, que nadie la podía detener. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, eso es en Roma, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Sin estorbo. Dos años. En la prisión. Nada podía detener el crecimiento de la palabra. Lucas se cansó de contar discípulos. Habló de 3000 mil en un momento, habló de cinco hombres en otro momento. Se cansó de contar y qué él hizo, comenzó a contar el crecimiento de la palabra. Y cómo que la palabra crecía. ¿Cómo es eso? Sí, porque crecía el número de regiones alcanzadas, evangelizadas. Pablo cuando le escribe a los romanos dice ya se acabó todas las regiones por evangelizar en esta área. Yo quiero ir a ustedes porque ya no tengo donde más sembrar. ¿Tú te imaginas? a caballo, a pie, barquitas, ya no tengo ningún otro sitio que visitar. Tengo que ir a Roma. Y de ahí quiero que me envíen a España, Le dice a los romanos. Y crecía en influencia. Eso implica que, que ahora la sociedad, a diferentes niveles, entre diferentes tratos social, está, ha sido alcanzada. El Evangelio estaba eh, moviéndose geográficamente. Escucha cómo la sociedad desde abajo hasta arriba o de arriba hasta abajo estaba siendo alcanzada y evangelizada. Los sacerdotes judíos creyeron, eso es un sector de la sociedad. Un procónsul se hizo creyente en Jesucristo, es como un ministro de, del gobierno. Una mujer de negocio, Lidia, uno de los negociantes famosos, un hombre de negocio, Lidia, abrazó la fe. Un carcelero, eso es otro estrato social, y su familia creyó y fueron bautizados en medio de la noche. Luego, más adelante, algunos griegos de alto rango, de, 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 de nombre, de, de poder quizá económico, quizá poder gubernamental, algunos griegos de alto rango vinieron a la fe. Y cuando llegas al libro de, perdón, a la iglesia de Éfeso, en Éfeso, o a la ciudad de Éfeso, se armó un alboroto por la predicación del evangelio y gente que estaba en brujería vino y desabrazó su brujería abrazó la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurrió todo eso? No fue tan difícil. Evangelismo. Es verdad que Pedro le predicó a uno y tres mil personas en un día se convirtieron, pero no era así, era uno a uno. La persecución se desató en Jerusalén y la gente salió corriendo. ¿Y para dónde salió corriendo? Para Samaria, para Judea. Y cuando llegó allí, dice el texto que ellos iban compartiendo el Evangelio, el mensaje, uno a uno. De manera que habían cientos de evangelistas por todas partes, esparcidos por la persecución. Quizás sería bueno que Dios nos mande un poquito de persecución a nosotros. Y cuando a veces no vamos, ¿sabe lo que Dios hace? Que nos manda una nación cercana a nosotros, que nos invada, a ver si lo evangelizamos. ¿Suena familiar? Recuerdo la historia de un misionero que quería que Dios lo, lo enviara a Siria a evangelizar, creo que fue Siria, no recuerdo si es esa nación, pero el punto es que donde él estaba fue, esa región fue invadida por los sirios, 50 mil soldados y él se estaba quejando al Señor de esta gente no evangelizada que él quería alcanzar y ahora ellos vienen y me invaden en la región donde yo estoy y el Señor dijo, oye, tú querías que yo te llevara donde ellos para que lo evangelizara, te los mandé y te sigues quejando. Tú sabes por qué esta gente compartió el evangelio de esa manera. Está ahí en el Libro de los Hechos. Ese fue el comentario de, de Sinclair Ferguson, uno de los predicadores y teólogos de nuestros días, cuando escuchó mi mensaje en Orlando. Al final estaba yo ahí con mi esposo hablando con él y me dice, "It is all there, isn't it? Está todo ahí". No es así, claro. Está todo ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Está todo ahí. ¿Cómo, cómo ellos lo hicieron? Muy sencillo. Cuando las autoridades prendieron a Pedro y a Juan y lo pusieron en la cárcel, y el, y el ángel vino en medio de la noche y lo soltó, y ellos se fueron al otro día temprano, en la mañana, inmediatamente rompió el día, ya estaba en el templo otra vez haciendo la misma cosa por la cual ellos lo habían puesto en prisión el día anterior. Fueron donde ellos le dicen: Ustedes son un problema, nosotros lo pusimos en la cárcel, y ustedes qué han hecho? que Ustedes volvieron a hacer la misma cosa el día siguiente y han llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas. Y nosotros dimos órdenes estrictas de que no hablaran en el nombre de, de, de Jesús. Y ellos dijeron, voy a crear un poco este diálogo ahora. Sí, es verdad. Y nosotros queríamos obedecer, porque la palabra nos manda a obedecer, pero había un problemita, un problemita solo. ¿Y cuál es el problemita? Es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Tú quieres saber cuál es el problema por lo que no hablas de esto? por la que no evangelizas, por la que no comparte tu fe, por la que Facebook tiene todo lo que tiene y no del de Señor, porque ha visto y oído de lo que está ahí en tus redes sociales y no ha visto y oído lo suficiente de parte de Dios. Cada hijo de Dios que haya visto y oído lo suficiente de parte de Dios no lo podrán callar. No lo podrán uh, detener. Por eso decía Archie sproul, que murió hace poco, como ustedes saben, en la entrevista que le hicimos en el año 2016, cuando fuimos allá a Orlando a visitarle, él me decía: el problema del incrédulo es el mismo problema del creyente. Y yo, como que me sorprendí. Y dice: el incrédulo no conoce a Dios. Y el creyente, él no conoce a Dios. ¡Wow! Él dedicó su vida, me decía, a enseñarle a Dios al creyente. A veces el Evangelio no está en nuestras vidas, pero a veces el carácter de Dios tampoco está. Y a veces no están en los púlpitos. Y eso es uno de los problemas. Si La reforma y el ayuntamiento va a comenzar, va a tener que comenzar en los púlpitos. Decía uno de los puritanos del pasado, es una cosa, creo que se lo comenté, es una cosa horrible irse al infierno de los bancos de una iglesia, pero es una cosa horrenda irse desde los púlpitos. Predicar bajo la unción del Espíritu quebranta el corazón. Las autoridades no saben qué hacer con esta gente. Jerusalén está llena ahora de sus enseñanzas. Salen corriendo por la persecución, llegan a Samaria y de repente el texto dice que Samaria se llenó de gozo. La ciudad entera. Lo increíble es que lo que tiene a Samaria en gozo es el dolor de Jerusalén. La persecución en Jerusalén hace que los creyentes salgan corriendo y el dolor de ellos es lo que causa el gozo en Samaria. Éfeso luego está en un alboroto, como yo te mencioné, y la palabra seguía avanzando y cambiando vidas y cambiando familias. Y cambiando matrimonios y cambiando ciudades, como por medio del evangelismo cotidiano. A veces lo que ha faltado en mi hogar es llenura del espíritu para influenciar a los hijos. A veces lo que ha faltado es llenura del espíritu en la esposa para influenciar a un esposo incrédulo, a un esposo frío o lo que ha faltado es llenura del espíritu en un esposo para influenciar y liderar a su esposa en la dirección correcta. La manera de hacer eso es por medio de la llenura del espíritu y el evangelismo para aquellos que no han oído de Cristo. La, la iglesia primitiva logró hacer cosas que la iglesia de hoy no logra hacer. Una iglesia, la iglesia de hoy más, más rica en todo el sentido de la palabra. Una iglesia más educada, yo comentaba con uno de nuestros diáconos esta semana y decía, hablando de, revisando una serie de cursos y de información y de profesores de fuera que se han traído y, y horas que se han impartido, yo decía, oye, la iglesia primitiva no tuvo ni el 10% de esa enseñanza, pero recibiréis poder. Lo que sí tuvo fue mucho poder de Dios, mucho favor de Dios. Con eso entonces ellos lograron lo que quizás la iglesia hoy más grande, más equipada, más rica no puede hacer. A veces la iglesia no ha logrado hacer lo que la iglesia del pasado logró hacer por mala predicación. A veces ha sido falta de oración, oración insuficiente de parte de líderes y de ovejas. A veces es confianza en sí mismo, pero a veces ha sido, o quizás con frecuencia ha sido. Pecado en la vida personal de los hijos de Dios. Pecado en la vida personal de los hijos de Dios de aquellos que están en pecado, viven en pecado y no lo ven como pecado. Si mi vida se enfría, eso no tiene que ver con el Espíritu de Dios. Él no lo ha causado tiene que ver conmigo y cuando Cristo le pasa a revista a las siete iglesias de, en el libro de Apocalipsis y él comienza a llamar la atención todas tenían su fe apagada por diferentes razones la iglesia de Éfeso la tenía apagada porque había perdido su primer amor una iglesia ortodoxa pero había perdido su primer amor y Cristo le da una receta espiritual de una palabra, una, una no es complicado eso todo el mundo lo puede entender Arrepiéntete. Si no lo haces, te quito el candelabro. Tú pensarías que si Cristo le habló tan claramente a esas iglesias en el primer siglo, audiblemente por así decirlo, como que ellos hubiesen arrepentido. No. Todas murieron. Todas. Estaban en el área de Turquía. Dos mil años después, esa área tiene un 1 a 2% de cristianos, como mucho. En el área donde estaba Éfeso, donde, donde Pablo estuvo, donde Timoteo estuvo, donde Priscila y Aquila tuvieron, donde todos los honroneros del primer siglo tuvieron. Wow. Esa palabra sigue resonando hoy. Arrepiéntete. Miguel, arrepiéntete. Luis, arrepiéntete. María, arrepiéntete. Pedro, arrepiéntete. Katy, arrepiéntete. Hechos 4.31. Escucha, déjame regresar rápidamente en interés del tiempo um, para revisar algunas cosas de manera resumida. 4.31, después que oraron, subraya eso, después que oraron, no antes, no sin eso. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor. Nota, notaste la combinación. Oraron, llenura valor. Oraron, llenura valor. Cuando tú llegas al pro, lo próximo, al siguiente dos versículos más adelante, en 4.33, dice que había gran poder entre ellos y gran gracia. Oración. Llenura, de nuevo, poder, gracia. Wow. Ese después no está ahí por accidente. Eh, otra vez, la, la oración no garantiza que yo tengo lo que yo quiero tener. Sí, pero la oración garantiza lo que Dios dice que garantizaría. Y Dios dice que pidamos a vuestro Padre celestial que Él dará el Espíritu a los que los pidan. Y ahí está la conexión que acabamos de hacer. La llenura del Espíritu es esencial para yo testificar acerca de Cristo y la resurrección, y hubo gran gracia en medio de ellos. ¿Y cómo, cómo testificaron, cómo evangelizaron? A diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, a hombres y mujeres, a judíos y gentiles, a personas con recursos y a personas sin recursos. Ahí está la, la, la evidencia que yo te acabo de leer. Este autor, Kinner. En su comentario de 4.000 páginas en el libro de los Hechos, dice: La mayoría de los estudiosos reconocen que la actividad principal del Espíritu, enfatizada en hechos, es capacitar a los testigos para su misión. Eso es lo que el Espíritu vino a hacer. Y un poco más adelante, otro autor, John Harvey, en su libro llamado Ungido con el Espíritu y el Poder, dice: Escucha, la iglesia cumple su misión solo confiando en el empoderamiento del Espíritu. Los eventos de Hechos 2 nos enseñan que el Espíritu proporciona poder para testificar, trae convicción a través de la palabra de Dios testificando e incorpora a los nuevos creyentes a la iglesia como resultado de testificar. Si la misión de la iglesia es llegar al mundo con el Evangelio de Jesucristo y lo es, el empoderamiento del Espíritu Santo es indispensable para esa misión. No importa la edad de nuestras iglesias, no importa que tan bueno sea el personal, los programas de los estrategas de nuestra iglesia, solo si el Espíritu empodera nuestros esfuerzos serán verdaderamente efectivos en lo que realmente importa, transformar vidas para el reino de Dios. El trabajo del Espíritu Santo está entretejido a lo largo de todo el libro de los Hechos. La palabra Espíritu aparece 75 veces en el libro, 55 de esas ocasiones se refiere a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo aparece en el primer capítulo, aparece en el último capítulo y aparece en 15 de los capítulos restantes. ¿Te imaginas lo indispensable que es el trabajo del Espíritu a la hora de yo vivir la vida cristiana? Es indispensable, esa es la... La palabra, si tú borras la palabra espíritu de, de, del libro de los hechos o Espíritu Santo, tú no tienes un libro, porque el libro tiene que ver con los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Escucha lo que John Harvey agrega en su libro que ya cité, escucha, el Espíritu Santo es el recurso o fue el recurso de los apóstoles cuando la iglesia enfrentó su primera oposición, la fuente del primer avivamiento de la iglesia. La solución al primer problema de la iglesia, la fortaleza del primer mártir de la iglesia y el enviador del primer equipo misionero de la iglesia. El guía en la toma de decisiones corporativa y coloca a los líderes en posición de autoridad sobre las congregaciones locales. Y entonces, ¿cómo.? ¿Cómo consolidamos todo eso? Yo te mencioné al principio, a través del discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Esta es la manera como yo lo defino, aunque cada cual podrá definirlo de, de otra forma. Pero yo creo que discipular a alguien es cuando tú haces cualquier cosa de manera intencional, subraya intencional, para contribuir a formar la imagen de Cristo en otra persona. Cualquier cosa que tú hagas de manera intencional para contribuir a formar la imagen de Cristo en la otra persona. Persona. y eso es un proceso, no es un evento, eso toma tiempo y el discipulador y el discipulado necesitan del Espíritu Santo el discipulador para que ame al discipulado, para que pueda el discipulado ver en él la imagen de Cristo y el discipulado para que pueda entender el material, el Evangelio, la verdad de Dios que se está, que se está compartiendo con él cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, viene para realizar todo el trabajo que yo necesito él, él, ilumina, él me hace nacer de nuevo, con eso ilumina mi mente, la despierta, la hace viva porque estaba muerto, Él cambia mi corazón y lo vuelve un corazón de carne, Él liberta mi voluntad, ah, yo recibo fe y esa fe que recibo la recibo por medio del Espíritu y eso es un don de Dios y si eso no es suficiente hermano la palabra de Dios me dice que todos nosotros somos enseñados por el espíritu todos nosotros somos guiados por el espíritu y nosotros somos llenos del espíritu yo no necesito más yo necesito lo que el espíritu hace para llevar una vida espiritual plena en obediencia a mi Dios porque él me ha dado todo lo que yo Requiero, cuando mi vida de santificación no está donde debiera estar, no hay una insuficiencia del poder que mora en mí. No, 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 no. Lo que ha habido es una holgazanería espiritual de mi parte o mi no uso de los medios de gracia que Dios ha puesto a mi disposición. El Espíritu me dio vida, el Espíritu me iluminó, el Espíritu me libertó, el Espíritu me llena, el Espíritu me, me guía, el Espíritu hace todas y cada una de esas cosas. Hermanos, um, recuerda nosotros tenemos una tarea que realizar, la mía es una meta que llenar los confines de la tierra, un combustible que es el avivamiento, un instrumento que es la evangelización y finalmente una obra de consolidación que es el discipulado. Todo eso depende del ministerio del Espíritu Santo. Tú sabes que ni Cristo llevó a cabo su ministerio sin que fuera personalmente dirigido desde que Él nació hasta que murió y resucitó por el Espíritu Santo. Jesús no activó los poderes que Él tenía, yo quiero dejar eso claro, los poderes que Él tenía en la segunda persona de la Trinidad, Él no hizo nada de lo que hizo por medio de los poderes que Él tenía. Jesús hizo lo que hizo en el poder del Espíritu. Está claramente revelado a lo largo de todos los Evangelios. Déjame ilustrártelo rápidamente. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, porque él no fue como la segunda persona de la Trinidad, aunque lo era. Él fue como representante del hombre, Dios encarnado, y ahí se sometió para cumplir toda justicia, y ahí él fue ungido por el Espíritu. El, el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 1 que él fue entonces empujado literalmente por el Espíritu al... Al desierto para ser tentado Cuando fue tentado En vez de usar sus poderes De segunda persona de la Trinidad ¿Sabe lo que hizo? Que él citó la palabra Que había sido inspirada por el Espíritu Cuando él sale de ahí Él se va a la sinagoga uh, Y predica su primer sermón En una sinagoga Él abre un rollo Y el rollo que habla Y le dice El Espíritu de, mí, de Dios Está sobre mí Porque me ha ungido para predicar, el Espíritu de Dios me ha ungido para una función, para predicar las buenas nuevas a los cautivos. Y luego entonces Él continúa su ministerio, obedece en el poder del Espíritu, Él va y se crucifica en un madero y cuando Él se crucificó, escucha cómo el libro de Hebreos 9.14 dice que eso ocurrió. Cuanto más la sangre de Cristo, escucha ahora, pon atención, el cual... Por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se cuelga de un madero por el Espíritu eterno que lo sostuvo. Y se ofreció como una ofrenda sin mancha a Dios. Pero no termina ahí el ministerio del Espíritu. Él se murió y tenía que resucitar. Y Romanos 8, 11 me dice que al tercer día él fue resucitado por el poder del Espíritu. ¡Wow! Y Pablo entonces dice, oye, escúchame. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ti. Es como que Pablo está diciendo, ¿cuál es tu problema? ¿Tú sabes lo que se requirió traer a Cristo de entre los muertos? Poder del Espíritu. Y Dios te ha bendecido de tal manera que lo puso en ti el poder que levantó a Cristo entre los muertos no fue superior al que Dios puso dentro de mí eso es como en inglés diría staggering es como que escapa mi entendimiento eso es lo que Pablo está diciendo lo que Pablo está diciendo porque es que no vives de mejor manera si tienes ese poder wow de manera que no puedo acusar a Dios en ningún momento de mi falta de santificación por una insuficiencia de su espíritu hermanos después que tú has escuchado la obra del espíritu lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, después que tú escuchaste la obra de Cristo Jesús a favor nuestro, empoderado por la obra del Espíritu Santo, tú y yo no podemos salir de aquí de la misma manera que salimos quizás en, en tiempos atrás o en el día de ayer o de la misma manera que, que, que entré hoy a la iglesia. Tú tienes que salir de aquí con, dispuesto a tener... Un mensaje que tú predicas, que tú enseñas, que tú vives, que está saturado de la palabra, que está centrado en Dios, que exalta a Cristo, que depende del Espíritu de Dios, que procura la gloria de Dios y que tenga tal poder que sea un mensaje capaz de levantar a aquellos que están muertos en delitos y pecados y darle vida eterna. Un mensaje y, una, y un evangelio que tiene un poder de levantar al creyente de su apatía y darle avivamiento, que traiga convicción de pecado y arrepentimiento a la vida del, del creyente que sea capaz de sensibilizar el corazón que se endureció para que pueda latir por las cosas de Dios otra vez como latió en alguna primera ocasión o que comience a latir por primera vez por Dios como ninguna vez anterior para la gloria de nuestro Dios y la exaltación de nuestro gran redentor el poder del espíritu de Dios que levantó a Cristo entre de los muertos mora en ti ¿Entiendes eso? Eso es extraordinario que Dios nos dé vidas extraordinarias. Que formemos una iglesia junto con otras extraordinarias. Que la historia del mañana se cuente de un tiempo extraordinario en Latinoamérica, porque Dios hizo algo también extraordinario. Recuerda que lo extraordinario de Dios es lo ordinario de Él. Porque Dios cada vez que actúa es extraordinario. Es cuando yo tomo lo ordinario de Él y lo vuelvo ordinario, donde las cosas cambian. Que Dios nos dé arrepentimiento, hermano. Yo creo que el Espíritu de Dios te habló y te mostró cosas pequeñas de tu vida mientras la palabra era predicada, de las cuales tú debes arrepentirte. Yo creo que hay gente aquí que no conoce a Cristo. Quizá gente que sabe que no conoce a Cristo. Que el Espíritu de Dios estuvo obrando para salvación. Quizá hay gente aquí que cree que, que entró creyendo que era cristiana y durante la predicación entendió: No que yo no soy cristiano. Si lo entendiste así, eso fue el Espíritu de Dios. Yo no tengo esa capacidad. En todos esos casos, la cura es la misma: arrepentimiento. esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.